Tenemos otra llamada. Estás en KBFFM con Pat May. Soy Milk Peabody, Pat. ¿Qué piensas, Milk? Pat, vivo cerca del camping para caravanas. Están armando mucho jaleo por allí. Bueno, también está cerca de aquí. ¿Sabes qué está pasando? No sé, pero hay varios coches de policía, un montón de sirenas, un helicóptero que no deja de sobrevolar y creo que he oído disparos. ¿Disparos? Así es, como de pistola. ¿Podrías averiguar qué ha ocurrido? Están al lado de casa y no dejan de pegar tiros. ¿Siguen disparando? No, sería hace unos 10-15 minutos. Parece serio, Pat. Como te lo digo, no parecía cosa de broma. Pues sí, Milt. Llamaré a la policía. De acuerdo. Os lo diré en cuanto tenga noticias.
Esperaba que Maine me pudiese dejar un coche para ir a la mina. Soy Lorna Mail. Hola, Lorna. ¿Qué nos quieres contar? Escritor Alan Wake acaba de entrar. Amigos, voy a ver si consigo entrevistarlo. Pase, señor Wake. Ah, me alegro de que haya encontrado tiempo para esto. ¡Ya no tiene a dónde ir, Dan Brown! ¡Aléjese de Maine! ¡No le hará daño! Calma todo el mundo. Baje la pistola, todos somos amigos, ¿no? Cálmese, Nightingale, lo tenemos. ¡Madre santa! ¿Qué coño le pasa? ¡Hay civiles ahí dentro! Acabaré con usted aunque me deje la vida en el intento, ¿me oye? ¿Me oye, Lovecraft de Pacotilla? Me había caído por tantos barrancos que rozaba lo ridículo. Es lo que tiene llamar a una novela de Sudden Stop. Tal vez había sido una suerte no haber podido contarle a Maine a dónde iba. Debía despistar a la policía y encontrar cómo llegar a la mina. Nightingale observó el oscuro bosque a través de la ventana rota del estudio. Se dio la vuelta con intención de marcharse, pero Maine lo agarró del brazo. Joven, casi me hiere. Uno no va pegando tiros de esta forma por ahí. ¿Qué le sucede? Nightingale se soltó y se fue. Su cara reflejaba el rubor de rabia y humillación. Ah!
No había ningún motivo razonable para que hubiese luces de obra en ese lugar. Parecía que las hubiesen dejado para que alguien como yo les diera uso. ¿Diga? Es el hombre más testarudo que conozco. ¡Alice! ¡Alice! Alan, tengo mucho miedo. Me tiene a oscuras. Por favor, ayuda. Cuando te miro ya no eres tú. Otra cosa que me mira con tus ojos. ¡Alice! ¡Estoy aquí! Me siento muy sola. Todo se está yendo al carajo. Hay que tener cuidado y cooperar. La cobertura era terrible, pero no había sido lo único malo de la llamada. Su voz sonaba mal, pero al menos me había llamado. Veía delante un puente de ferrocarril y una especie de almacén en la otra orilla. Esperaba poder encontrar un coche allí. La tubería se soltó sola de la estructura de acero del puente. Envuelta en la oscuridad, flotaba en mitad del aire, retorciéndose con espasmos. Al principio, me costó comprender qué estaba mirando. Daba bandazos hacia mí con una gran fuerza. Me aparté de su camino, casi nada. Cuando enfoqué la linterna hacia ella, se agitó con una furia oscura antes de volver a abalanzarse sobre mí.
oscuridad que me acechaba no dejaba de crecer. Se hacía más fuerte, devorándolo todo a su paso. Le cerré la puerta en las petulantes narices. Me suplicó que le abriera. Fiel a su esencia, ese gilipollas pensaba que iba a obedecerle. Se me había acabado la compasión, también el sentimiento de culpa. Al menos para con él. Me tomé un momento para degustar sus gritos. Apuesto a que estaba sonriendo. La presencia oscura estaba en la casa conmigo. Cuando era adolescente y empezaba a interesarme por la escritura, Stephen King había sido una fuente de inspiración para mí. Pensaba en todos los objetos inanimados que habían cobrado vida en sus libros. Nadie está nunca a salvo en una buena historia de terror, y menos el protagonista. Por eso son divertidas. Esta no lo era tanto. La oscuridad podía poseerlo todo y se estaba acercando. Thank you.
Solemos dar por sentada nuestra existencia, inconscientes de que es solo una fina barrera de desesperado autoengaño la que nos separa de un enorme cosmos de locura y horror. A menudo las estrellas se alinean, en la noche se levanta. El episodio de hoy, Reunión Familiar. El periodista Alvin Derleth estudia las costumbres locales de una comunidad aislada de Night Springs, pero no ha tenido éxito. Hasta esta noche. Me alegro de que hayan cambiado de opinión. Costumbres antiguas, mitología local... A mi editor le encantan esas cosas. Bueno, señor Derleth, no queremos ser vistos como animales de feria. Pero usted ha demostrado tener propósitos serios. Ah, soy serio, de verdad. Actúen como de costumbre. Los observaré sin molestarlos. De hecho, pensé que podría ayudarnos. Me temo que nos falta una persona. Así que usted podría tener una perspectiva más íntima. ¿En serio? Por supuesto, señor Derleth. Bueno, es lo menos que podría. ¿Qué tendría que hacer? Verá, deje que se lo enseñe con un beso. Yo... ¿Qué demonios? Señor Derleth, ha complacido con creces a Nixipirka, aquel que habita en la carne. Su cuerpo acogerá a sus mil retoños y será infinita su ¡No! Querido, cálmese. Shh. Alvin Derleth aprendió una dura lección. Si buscan mitología, tal vez sea esta la que dé con ustedes. Y uno siempre encuentra lo que busca. Cuando la noche se levanta. La oscuridad se levantó hacia mí, arrastrando todo cuanto no estaba pegado al suelo hacia sus profundidades, tirándome de la ropa. Vi la bengala que había dejado el secuestrador y me lancé hacia ella al notar que mis pies tocaban el aire. La oscuridad me abrazó con la fuerza de un tornado. Conseguí encender la bengala. La oscuridad rugió y me expulsó. Caí hacia las aguas oscuras del lago que se extendían abajo, a lo lejos. Thank you.
me había alegrado tanto de ver el amanecer. Tenía que llegar a la mina de carbón en un par de horas. La mina de carbón no quedaba lejos. Hoy me reuniría con el secuestrador y me entregaría a Alice. No le iba a dejar elección. Quien se ahoga se aferra a un clavo ardiendo. Poco a poco, sin darme cuenta, había aceptado que la historia del manuscrito se estaba cumpliendo. Su flujo narrativo me había sumergido en aguas muy oscuras. Me habían arrebatado a Alice. Barry estaba en la cárcel probablemente. Yo era un fugitivo del FBI. El mundo entero, poseído por la presencia oscura, intentaba acabar conmigo. Parecía real y a la vez un caso de locura de manual. Soy Pat Main y estáis escuchando KBFFM. Perdonadme por dejaros anoche con aquel incesante bucle musical, pero me arrestaron. Veréis, me topé con un pez gordo del FBI de gatillo fácil al que no le vendrían nada mal unas clases de modales y unas cuantas patadas en el culo, aunque no en este orden. Sé que no estoy siendo muy informativo y os pido disculpas. La verdad es que debería callarme, pero estoy muy molesto porque hay gente a la que no deberían darle una placa. Me alegro de que la Sheriff Bricker estuviera ahí para poner las cosas en su sitio. Y si cierta persona a la que vi anoche me está escuchando, le pido perdón por haberlo metido en un lío por ser un bocazas. Estoy seguro de que no eres el malo de esta peli. Ve con Dios, chaval. Espero que sepas lo que haces. Y ahora, cambiando de tema, voy a hablar con el doctor Nelson toda la mañana. Pero antes, un poco de música. I've got no one to talk with, to tell my...
Bienvenidos de nuevo a KBFFM. Espero que os haya gustado este tema. Doc, hablabas sobre la vida y sobre encontrar a esa persona especial, esa alma gemela. Bueno, tú hablabas de esas cosas. Yo decía que no me lo trago. Bueno, se me hace extraño, la verdad. Siempre te tuve por un romántico a ultranza. Ahí me has pillado, Pat. Pero soy de los que piensan que el amor está donde uno lo busca. Y hay que buscar a conciencia, está claro. Pero esa idea de que hay alguien especial para ti y que si pierdes la oportunidad se acabó para siempre y te quedas incompleto, qué deprimente, ¿no? Hasta diría que es pueril. Hay muchos peces en el mar. Parece que nuestro amigo el pescador tiene un símil pesquero para todo. ¿No te parece que eso que dices es un poco duro? ¿Qué va? Lo que digo es que las posibilidades de conectar con alguien no se limitan a un encuentro aleatorio. ¿Qué va a ser eso duro? Ya, bueno, supongo que es una forma alegre de verlo, pero te contaré algo personal. Claro. Bueno, no es que no esté de acuerdo contigo, pero no me encaja con lo que siento. Lo que he sentido por una persona, porque ella era única, lo era. Y dejé que se fuera alejando de mí. Tal vez no lo puse todo de mi parte, no sé, pero desde entonces, y fue hace mucho tiempo, pero desde entonces no he encontrado a nadie, nadie como ella. No digo que siga pensando en ella o que no haya pasado página. Me gusta mi vida, no me he quedado en el pasado, pero echo de menos cómo me completaba. Con el corazón no hay quien discuta, Pat. Lo siento, amigos. Anoche tuve una experiencia inquietante y digamos que me ha revuelto ciertos recuerdos. Para Mott, espiar al novelista en el transbordador había sido decepcionante. Su jefe había descrito a Wake como alguien excepcional, pero a él no le había impresionado. Sin embargo, observó a su esposa durante largo tiempo y le gustó lo que vio. Mott había jugado con la idea de incitar a Wake a una pelea, pero no tuvo éxito. Con todo, esperaba tener la oportunidad de ver si el escritor tenía agallas. Se lo merecía. Era pronto. Me encontraría con el secuestrador a mediodía en el edificio principal. La mina de carbón estaba tranquila. Ahora era un museo. Thank you.
No quería salir al exterior. La poli debía de andar buscándome. El sol de mediodía había convertido aquello en una sauna. Transcurría el día. Varias imágenes cruzaron por mi mente. Pensaba en cómo torturaría al secuestrador para recuperar a Alice o las cosas horribles que este podría haberle hecho. Me la imaginé muerta. No tenía forma de saber si estaba viva. Me desquiciaba. Seguía adelante movido por una fe ciega. Pero era una pérdida de tiempo. El muy cabrón no llegó a aparecer. Wake. ¿Dónde demonios está? Cambio de planes. ¿Sabe dónde está Mirror Peak? Es esa gran montaña al norte de su posición. Sigue el camino que va desde la mina, no tiene pérdida. En el cerro hay un mirador. Lo estaré esperando allí. Estoy harto de que me mande de aquí para allá. ¿Quiere volver a ver a su mujer con vida? Porque entonces será mejor que mida sus palabras. ¿Lo ha entendido? Quiero hablar con Alice. Sí, y yo quiero el manuscrito. No me haga esperar, Wake. ¿Hola? ¿Hola? ¡Ah! ¡Voy a matarlo! Tenía que llegar hasta Mirror Peak. Estaba muy cerca, tal vez más cerca que nunca. Cuando Thomas Shane se enamoró de Barbara Jagger, todo ocurrió rápidamente. Ella era joven, vibrante, bella y llena de vida. Él nunca había sido un hombre muy feliz. Sin esfuerzo aparente, ella lo cambió por completo. Shane se sintió bien por primera vez en su vida. Todo cuanto ella hacía era otra pieza de un rompecabezas que él no sabía incompleto. Y lo mejor de todo era que hacía que las palabras fluyesen fuertes y agudas. Era su musa. Thank you.
La única forma de llegar a la ladera era atravesar el edificio. Tenía que encontrar la manera de evitar electrocutarme. Thank you.
Algunos de los poseídos conservaban el eco de sus identidades pasadas, pero no eran más que el reflejo nervioso del tejido muerto. No quedaba sino un cascarón cubierto y repleto de oscuridad. En la mayoría de los casos, las marionetas servían bien a los propósitos de la presencia oscura, pero para los casos más complejos como el del novelista no bastaba, precisaba su mente. En lugar de poseerlo, se contentó con rozarlo. ¿Cómo van a ser las granadas de iluminación del equipo de una compañía eléctrica?
Miraba por los barrotes de la celda. Barry estaba detrás de mí balanceándose sobre los pies. Parecía tan enfermo como yo. El agente Nightingale estaba del otro lado de los barrotes con la sheriff Bicker. Tenía un montón de páginas del manuscrito en la mano. Parecía desquiciado. Por fin es mío, Stephen King. Aquí están todas las pruebas, incluida la conspiración para asesinar a un agente federal. Se regodeó.